Hola, buenas noches, tengan todos ustedes, en especial a los que como yo tienen una gran pasión por el libro de los sellos o Código Voynich, como muchos lo llaman. He recibido muchos correos electrónicos preguntándome acerca de diferentes temas del Código Voynich, pero en especial acerca de unos círculos que están en medio del libro. En especial de un pequeño círculo que tiene una como florecita en el centro. Aquí ya lo pueden ver, ya lo tengo romanizado. Romanizado es que ya del Voynich a letras entendibles en X idioma, porque no se puede decir cuál idioma es el Voynich. Hasta ahorita lo que tengo traducido, se los voy a subir en este video porque muchas personas me apresuran o quieren saber algo más. Solo les voy a subir la mitad de la página traducida porque todavía no la he terminado, pero para que vayan sabiendo algo. Es una especie de profecía que se anuncia en ese tiempo, en ese pequeño sello. Y se las voy a leer como tal y como está escrita en el pequeño círculo que traduje. Dice: las nubes del cielo, muy grandes, quemarán, colapsarán y caerán en forma de galio. Caerán como papeles de papiro de un gran libro. Serán una gran amenaza de matar. Escandinavia, Finlandia, Kola y una península en Rusia ahora bostezan, pero pronto se quemarán. Serán seleccionados, tendrán úlceras y se pudrirán debido al fuerte ataque biológico. Sus cuerpos se deteriorarán. Escúchenme, yo los levantaré y mitigaré su dolor. Yo los confrontaré de este megacrimen que vendrá del cielo. Brillante luz con intenso calor. Iluminará toda la tierra y matará muchas personas. Sus cuerpos se despedazarán como chicle aceitoso. Las alas a una legua de distancia se observarán. El gran daño patógeno causado por la enfermedad grande crimen. Intentarán salvarse unos con otros, pero no lo lograrán. Esta es la mitad del sello. Continúa un poco más, pero como esto es muy complicado y muy entretenido, pues luego le subo la otra mitad de la profecía que aquí encierra. Ahí se los dejo a su criterio. Ya ven que yo no hago videos profesionales, yo los hago humildemente. Ya ven que yo no soy muy bueno digitalizando o cosas así. Eso me menosprecia mucho valor en el adjudicamiento de traducir el código Voynich, porque mucha gente piensa que yo no tengo la inteligencia necesaria para hacerlo. Y es verdad, pues yo no soy un científico, ni un criptógrafo, ni nada por el estilo. Simplemente soy un aficionado, quizás como muchos de ustedes, que desea conocer un poco más de los misterios del mundo. Hasta luego y muchas gracias por mirar el video.